Limfop presenta Un cafè amb Marisa Barral. Resum. L'acte va començar amb les paraules del director general de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palma, Enric Molina, que va explicar l'absència de la regidora. Yo, más que nada, primero saludar en nombre de la concejal, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Palma, María Cristina Cerdó, que por temas políticos de actualidad política no puede estar aquí, pero que les envía un saludo y que les desea que sea una sesión provechosa y que al final de estas dos horitas y del diálogo pues extraigan cuestiones que les sirva para el trabajo de cada día. Després d'aquesta introducció, Pere Coli, president de Joves Empresaris, actuant de moderador, va preferir deixar la definició de coaching a la ponent. Que con todo el cariño y respeto hacia un excelente técnico de esta casa, que me ha pasado una fantástica hoja de presentación de Marisa, pues no la voy a utilizar. Precisamente por una cosa, porque cuando entrábamos yo le he oído que decía, es que para mí lo más importante hoy es, o una de las cosas más importantes es definir el coaching, ¿no? El coaching, que esta palabra que hemos oído todo mil veces, pero que para nosotros es difusa, ¿no? Sabemos que va de entrenamiento de personas, de aquello de intentar sacar lo mejor de nosotros mismos, cosas así, pero si lo tenemos que definir, seguro que ninguno sabríamos dar en el clavo, ¿no? Me dice, pues precisamente, y se lo he comentado, y que te he oído que decías esto, claro, me tengo que aprender bien. Me dice, no, precisamente di esto, ¿no? Ella hoy intentará aclararnos, y seguro que lo conseguirá, qué es el coaching. Y así va a ser. En aproximadament una hora, Marisa Barral, a més de definir el coaching, va aprofundir en aquesta disciplina i fins i tot també va realitzar alguns exercicis físics que van ser seguits pel públic amb un gran fervor. En aquest resum l'oferirem diferents talls de la conferència. Mira, el coaching no és una teoria. No és una teoria, no és una escuela. No és una teoria com pot ser el anàlisi transaccional, la PNL, el análisis sistémico. Coaching es una práctica, una profesión. Un coach es un profesional, como puede ser un terapeuta, como puede ser un chofer, como puede ser un conductor. Coaching es una profesión. Primera diferencia, ¿sí? ¿No me oís bien? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿De acuerdo? Como una profesión. Y como es una profesión y no es una teoría, es complejo explicarla desde la teoría. Daremos bastantes reflexiones y haremos algunas miradas a qué es coaching, pero una manera que a mí me gustaría que pudierais ya vivir es hacer una práctica de coaching como si estuvierais realizando una posible primera sesión de coaching vosotros mismos. Al llarg de la ponència es van realitzar diferents exercicis com el que aquí reflectim. ¿Queréis verlo? ¿Queréis vivenciarlo? A ver si hay diferencia. Venga, levantaos todos. A ver si es verdad. Hay un tipo de saludo, que es el saludo a nivel hipotalámico, el saludo racional. Y es aquel que cuando yo me encuentro con una persona, y además así, mira, os vais a conocer, pues es aquel que cuando yo me encuentro digo, hola, encantada, soy Marisa Barral. Y ella me contesta. Ah, soy Gladys. Exacto, ¿veis? Y entonces no hay nada, no hay emoción, no hay sonrisa, es formal. Y entonces simplemente saludo, hola, encantada, soy Marisa Barral. Saludo racional, el hipotálamo. Venga, saludaros con este saludo todos por la sala, todos los que podáis. Hola, ¿qué tal? Encantada. Muy bien. Me muevo un poquito. Marisa, hola. Oh, ya estoy en el segundo saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Oh, que no me lo había apuntado en la agenda. Menos mal que Maribel me ha llamado. Me lo había dicho. Pero hay otro saludo. Es el saludo límbico. Es el saludo que tiene que ver solamente con la emoción. Cuando me encuentro con alguien, no hace falta decir nada. Simplemente transmitirle una emoción, una alegría o cualquier emoción que queráis. Y tiene que ver fundamentalmente con el abrazo. El saludo límbico es aquel cuando me encuentro con una persona, simplemente el abrazo.
sino que simplemente con ese abrazo estoy aquí, oye, qué bien, ¿vale? Hacemos el saludo límbico. Abrazo. Es el silencio. Pere, voy a darte un abrazo. Per finalitzar, i abans d'entrar al torn de preguntes, Marisa Barral va posar l'accent en la necessitat de passar a la pràctica i va definir el pla d'accions com una cosa necessària i el millor mètode per a arribar als nostres objectius. I un plan de acció significa que si jo en el 2010 quiero estar así y estoy aquí, ya tenéis el plan de acción. El plan de acción es la distancia que hay entre aquí y aquí. ¿Qué tengo que hacer de hoy para el 2010 para conseguir llegar aquí? Como no me ponga a hacerlo hoy, en el 2010 seguramente estaré de otra manera. Ya tengo el plan de acción. Nuevos aprendizajes, quitarme lastres, seguir con la energía que me carga y tener muy claro dónde, cómo, con quién quiero estar dentro de 2 años. Esa es una práctica muy habitual también en coaching. Y con este magnífico trabajo que habéis hecho, yo creo que lo que toca es pausa, café, coloquio, es decir, seguimos conversando, pero nos podemos mover. Vamos a conseguir el cuarto reto de hoy, que es preguntas, coloquio, todo lo que queráis, pero utilizando, o podemos movernos, coger un café, traer un trozo de pastel, y las personas que queráis ya preguntar, pues vamos contestando. ¿El coaching puede aplicarse a las pequeñas empresas? El coaching está, además me gusta mucho que hagas esta pregunta, es adecuado para cualquier tipo de organización y cualquier número de personas. Incluso la intervención en pequeñas empresas, en pequeñas organizaciones, en pymes, es más fácil, es más eficiente, es más útil que en organizaciones más extensas, donde la complejidad va a ser mayor. El cafè va tenir un gran èxit i tant la ponent com el moderador van reclamar el seu. ¡Qué éxito el café! Nosotros queremos un café. Con leche. També es van comentar els beneficis del coaching al món de l'esport al contestar a la pregunta de si es tenia experiència d'aquesta disciplina aplicada a aquest món. Pero trabajo con un grupo de consultores en red, consultores del Mediterráneo, y ellos han trabajado mucho tiempo con el Barcelona. Y las experiencias han sido muy interesantes. No participé con ellos, pero muy interesantes en fútbol, sí. Y contaban que uno de los frenos o de las dificultades mayores era, fijaros qué curioso, ¿no? El alto nivel de disciplina del equipo por abajo frente al bajo nivel de disciplina de los directivos. O sea, combinar el nivel de compromiso de los de arriba con el nivel de compromiso de los de abajo fue una de las tareas más complejas. Muy interesante. El moderador, Pere Colí, president de Joves Empresaris, va acomiadar el cafè col·loqui desitjant que l'acte hagués estat útil. Yo creo que nos ha servido mucho esta conversación en 2 grandes sentidos. Una, en clarificar mucho más lo que es el coaching, y segundo, pues seguir también en lo de siempre, en ver que esto del coaching, que es una cosa de un alcance como muy amplio, seguro que también salimos con muchas dudas de hasta dónde podríamos llegar, pero esto solo nos llegará pues a lo mejor practicándolo, ¿no? Como mínimo sabiendo que está allí, pues creo que ya es interesante. Muchas gracias y os invito a todas y a todos a participar en los siguientes cafés, que el InfoF, con la colaboración de la Cámara y de yo, pues y de todos, pero el InfoF es el que lo está organizando, yo creo que tan espléndidamente, que nos ayudan a tocar pues, diversos aspectos importantes de la vida diaria de nuestras empresas, de nuestras organizaciones o de nosotros mismos. Per finalitzar, Marisa Barral va dedicar als emprenedors unes paraules per animar-los a venir a aquests interessants col·loquis. Yo creo que son reuniones tremendamente útiles porque facilitan la relación de las personas, el conocerse, ponerse cara, incluso entregarse algún tipo de tarjeta, hablar de su propia empresa. Y después yo creo que son espacios muy interesantes de reciclaje profesional, espacios de formación, donde siempre te llevas una nueva mirada, una nueva idea sobre temas que nos interesan a todos.
Las conferencias con el formato coloquio son muy interesantes porque son conferencias mucho más participativas, más dinámicas, y hoy se ha podido ver con el coaching conversacional, donde la gente se ha relacionado, ha preguntado, ha compartido y se lleva una mirada de las empresas baleares con ganas de mejorar y con ganas de afrontar esta crisis desde el atrevimiento, el humor y la confianza en las personas. Thank you.